Te quiero hacer una pregunta. Tú sabes que estás sin mascarilla ni ninguna protección en el Jumbo en la tarde del martes comprando, ¿cierto? Es parte de un video que dura más de 2 minutos y que muestra cómo un cliente del supermercado en Lo Barnechea le reclama a otro por no usar elementos de protección. Tenso momento entre ambos, pero con un fondo más importante que la forma. El uso, por ejemplo, de mascarillas en supermercados y otros espacios públicos, considerando que en la comuna la obligatoriedad está dada por una ordenanza municipal que va de la mano a la recomendación que hace semanas el gobierno había anunciado del uso obligatorio de mascarillas en el transporte público y privado. Estoy a seguir filmando. Tú eres un irresponsable, criminal. ¿Tú no entiendes reglas? Me estás chocando. ¿Qué te has imaginado? Este lunes entró en vigencia una nueva ordenanza municipal sobre el uso de mascarillas en lugares públicos o privados que atiendan público. Señorita, tiene que usar mascarilla. ¿Y no venden en la farmacia? No. Están agotadas. Es el que tienen que usar y le toman la temperatura. Tiene que usar mascarilla. Este es un diálogo que se repite a diario en varios locales del país. Clientes sin protección que intentan pasar. Y si bien no existe una normativa vigente para todos los locales comerciales, eso queda a criterio de cada empresa. Eso sí, hay comunas que tienen ordenanzas municipales que obligan al uso de implementos de prevención. Y no tenía mascarillas porque no las necesitaba. Y cuando salí, los lugares en los que andaba están agotadas o son muy caras. Ustedes saben que en Las Condes tenemos una nueva ordenanza que hace obligatorio el uso de mascarilla en las calles y, con mayor razón, adentro de los supermercados. Obligatorio. Y desde el viernes ya no habrá más partes de cortesía, sino que va a haber partes de verdad y la multa es hasta 50 mil pesos. Pero antes de seguir con la situación puntual de las comunas, veamos qué pasa con un contagiado dentro de un supermercado. Esta simulación, muy similar a la realizada por expertos finlandeses, muestra cómo se esparciría el virus por los pasillos de un local comercial. Tras el estornudo de un cliente sin mascarilla, bastan pocos minutos para que la posibilidad de contagio aumente. Por ejemplo, si alguien tose o estornuda, el jet de salida de estas secreciones que uno puede eliminar pueden llegar incluso a 3 metros en la tos y hasta 5 o 6 metros en el estornudo. Entonces, necesariamente uno debe cubrirse la boca. Pongamos como ejemplo este supermercado en un sector con cuarentena, como lo es la comuna de Puente Alto, casi al límite con la Florida. Así se veía la tarde de este miércoles. Poco público, casi todos ellos con mascarilla y con las medidas de sanitización. La recomendación se toma casi como un requisito, al igual que en la comuna de Ñuñoa, donde la tendencia es el uso de elementos preventivos. Por ejemplo, si una hay dos o tres personas y ninguna ya está infectada, no debería ser obligatorio, pero en lugares con alta concurrencia, como supermercado, más de 10 personas, sí debería ser obligatorio. Actualmente el precio de las mascarillas es prohibitivo, las están vendiendo al mismo valor que un kilo de pan, entonces no puedo obligar a mis vecinos a comprarse la mascarilla. Por eso he pedido que se establezca un control de precios sobre estos productos. Y aunque hasta ahora la única obligación impuesta desde el Ministerio es la que tiene que ver con el transporte público, va a depender de cada municipio establecer la obligación del uso de mascarillas. Esta tarde, en Renca y Peñalolén, ya se establecieron otros usos obligatorios. Hoy he decretado el uso obligatorio de mascarillas en ferias y otros espacios de alta afluencia de público, ya que necesitamos aumentar las medidas de protección y cuidado, pero sin que ello afecte la capacidad de nuestros vecinos y vecinas de abastecerse de alimentos y productos básicos. En los próximos días, la comuna de La Reina, por ejemplo, definirá si se suma las ordenanzas para obligar el uso de las mascarillas en espacios públicos. Por lo pronto, el llamado de los expertos es siempre a la prevención.